Utiliza el código de ScorciaMX que te dará el 5% de descuento en monedas baratas para FIFA 19 para cualquier plataforma. Link en la descripción de este video para que las puedas adquirir. ¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno amigos, el día de hoy tenemos un video. Yo sé chicos, tenemos un gran video. Pero sé que muchos van a criticar, van a decir, ¿cómo es posible que los mejores equipos, porque tal vez así le ponga el título? Pero bueno, no me refiero a que sean los mejores equipos, yo respeto a los 18 equipos, sino que son los mejores equipos en FIFA 19, o sea, los equipos con mejor plantel, con mejor media, como vienen catalogados como los planteles más completos dentro del videojuego. Y bueno, pues vamos a poner a Tigres, vamos a poner a Monterrey, vamos a poner a América y vamos a poner a Cruz Azul en la Liga Española. Así es, ¿qué pasaría si equipos de la Liga MX jugaran en la Liga Santander de España? Bueno, pues el día de hoy lo vamos a averiguar. La verdad que yo también estoy muy emocionado de saber en este FIFA 19 qué pasaría. ¿Qué pasaría si estos equipos pues jugaran en la Liga Santander? Obviamente yo elegí al Atlético de Madrid para que pues esto fuera parcial y que no dijera, no, es que escogiste al América o al Monterrey o al Cruz Azul, etcétera. Entonces, pues simulemos nuestra primer temporada y veamos, bueno, a mitad de temporada vamos a ver cómo les está yendo a los equipos mexicanos. Así que bueno, pues ya estamos aquí a mitad de temporada, ya estamos llegando a diciembre, vamos a ver cómo le fue a los equipos mexicanos una vez que sea 31 de diciembre. El Atlético de Madrid, pues al parecer le está yendo bastante bien, por lo menos en Copa está avanzando de posiciones y en la Champions. Pero bueno, no estamos aquí para ver cómo le va al Atlético de Madrid, sino que estamos aquí para ver cómo le va a los equipos de la Liga MX, a los equipos con mejor plantel en FIFA 2019. Estamos hablando de América, de Cruz Azul, estamos hablando de Monterrey y de Tigres, de los dos equipos del norte y pues dos equipos de la capital. Así que pues veamos chicos, ahorita ya estamos a prácticamente nada de saber. Me gustaría que ustedes en esta parte del video le pausaran y me dijeran, no, pues yo creo que a mitad de temporada, no sé, América está descendiendo, Tigres está en Europa League o viceversa, ¿no? Viceversa, América está peleando por Champions y Tigres está descendiendo, ¿no? Me gustaría saber su opinión. Así que bueno, ya, ahora sí chicos, ahora sí, estamos ya casi llegando al 31 de diciembre, a mitad de temporada, a mitad de año, para saber cómo le fue a los equipos mexicanos. Así que bueno, pues tan solo aquí en Copa, al parecer Cruz Azul avanzó y se va a enfrentar contra el Atlético de Madrid. Y bueno, a primera vista no se ve ninguno de los equipos mexicanos en los primeros puestos. El Betis es el que va comandando sorpresivamente, seguido del Real, Barcelona y Atlético de Madrid. Así que bueno, vamos a ver chicos. En el 10 está Tigres, en el top 10 está Tigres. Y Cruz Azul está en el 15 con 18 puntos. América en el 16 están con peligro de descenso. Y Monterrey no aparece. Sí, Monterrey está en el último lugar, amigos, de la tabla a mitad de temporada. La verdad que me sorprende lo de Monterrey porque la verdad que tiene un plantel bastante bueno, un plantel bastante competitivo. Así que bueno, ya que vimos cómo van en la liga, veamos cómo van en la copa. Y bueno, pues Tigres sí están octavos de final, al igual que Cruz Azul. Vamos a ver aquí, no aparecen los equipos mexicanos. En los 16avos, al parecer, pues eliminaron al América y a Rayados. A ver aquí, no aparecen. Sí, América perdió contra el Valladolid y Monterrey pues perdió contra el Málaga. Así que bueno, ya que estamos aquí a mitad de temporada, pasemos hasta el final. ¿Algún equipo mexicano dará la campanada de colarse a una competición europea o descenderán los equipos mexicanos? No lo sabremos hasta que concluyamos la temporada. Así que pasemos a simular el final de temporada.
Y bueno amigos, ya estamos aquí llegando al final de temporada. La última jornada del Atlético de Madrid es contra el América. Así que... A ver, parece que hay un partido más. Pensé que la última jornada era contra el América, pero aquí me parece que... Que vamos a jugar contra otro rival. A menos de que sea la final de la Champions. Eso estaría pues bien, ¿no? Para Atlético de Madrid. Que llegara a una tercera final de la Champions en los últimos años. Y sí, chicos. Es una final de la Champions contra el Bayern Múnich. Así que vamos a simular esta final de la Champions. Para ver, ¿no? Si el Atlético pues, puede llevarse por fin la tan ansiada orejona. Si por fin Griezmann y compañía se pueden llevar este título que tanto desean. Jiménez no va a poder jugar la final. Así que pues vamos a meter a este. Y vamos a meter a este por Juanfra, que ya está medio viejito. Así que pues vamos a darle, chicos. Vamos a ver si el Atlético puede ser campeón de la Champions. Y pues una vez que veamos esto, ya pasaremos a ver cómo le fue a los equipos mexas en la Liga Española. Y Griezmann desde el inicio falla un penal y Lewandowski a los 4 minutos nos anota un gol. Así que al parecer esta no será la final del Atlético de Madrid contra el Bayern, que en su 11 titular pues tiene a los mejores. Ya van 2-0, Lewandowski, James, Thiago, Coman, Müller, Alaba, Hummels, Neuer, tiene todo su plantel. Griezmann anota al 79, pero ya es demasiado tarde. Así que bueno, el Atlético se quedó pues cerca de levantar la orejona nuevamente. Y por último, pasemos a ver cómo le fue a los equipos mexicanos. En el 8 no aparece, en el top 8 no aparece ningún equipo mexicano. En el top 10 no hay equipos mexicanos, amigos. Esto pinta para mal en la primera temporada. Y Cruz Azul aparece en el lugar 11 con 45 puntos. Y Tigres en el 12. Serían equipos de mitad de tabla. A ver, en el 13 no aparece América. Ni Rayados. En el 14 tampoco. En el 15 tampoco. Uy, en el 16 eso quiere decir que uno de ellos descendió. Si en el 17 no hay ninguno, amigos, quiere decir que descendieron los dos equipos. Así que vamos a ver. Uy, 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 uy. El Español en el 17. Y chicos, no puede ser. Descendieron Monterrey y América. América y Monterrey descendieron en su primera temporada en la Liga Española con 29 y 35 puntos respectivamente. Monterrey estuvo a 5 puntos de poderse salvar. América sí descendió por casi 11 puntos. Así que un mal torneo para Monterrey y América. Tigres y Cruz Azul pues estuvieron a mitad de tabla. Así que no estuvo tan mal para ellos. Tigres llegó a semifinales de la Copa de España. Perdió 2-1 en el global contra el Barcelona. Estuvo cerca de colarse a la gran final. Y Cruz Azul pues ni siquiera llegó a cuartos. Ya habíamos visto que América y Monterrey no habían pasado a octavos siquiera. Así que bueno, chicos, pues Cruz Azul perdió contra nosotros. De hecho 7-0, se me había olvidado. Y bueno amigos, pues vamos a ver cómo le fue a los jugadores de la Liga MX en la tabla de goleadores. En el top 15 pues no aparece ningún jugador. Vamos a ver. No, ninguno con arriba de 12-11 goles. Ah, sí, aquí hay uno. Edgar Méndez de Cruz Azul y Oribe Peralta con 11 y 10 goles respectivamente. Así que bueno, pasemos a simular nuestra segunda y última temporada. Veamos si Tigres y Cruz Azul pueden llegar a un torneo europeo. Y si también pues Monterrey y América regresan a la primera división española. También sería checar eso. Así que bueno, pues pasemos a nuestra última simulación, a nuestro segundo torneo. A ver cómo le va a los equipos mexicanos en la Liga Española, que en esta ocasión pues solamente nos quedan Tigres y Cruz Azul.
Y bueno amigos, ya estamos aquí simulando, bueno, terminando de simular la segunda temporada. El Atlético de Madrid llega a otra final europea, solamente que en esta ocasión será contra el Inter de Milán, que se reforzó bastante bien para estas temporadas. Cabe destacar que tuve que fichar dos jugadores con el Atlético de Madrid porque se nos fueron como cuatro jugadores y gratis, que fue lo peor. Así que tuve que fichar fiché a Pogba y fiché a Alexandro. Se fueron nuestros tres laterales, así que tuvimos que fichar un lateral izquierdo. Y en el medio campo, no me acuerdo si se fue, creo que fue Coque, no me acuerdo quién se nos fue. Entonces tuve que comprar a Pogba, pero con el presupuesto que tenía el Atlético de Madrid fue más que suficiente. Pero bueno, pues eso realmente no importa mucho. Pues vamos a simularla, ¿no? De rápido, para ver si por lo menos se puede llevar la Europa League, ya que la Champions hasta en el videojuego se le niega al Atlético de Madrid. Pues vamos a ver, 0 por 0, sí, ya, Kalinic. Y sí, el Atlético ganó. Y ahora sí, chicos, pasemos a la hora de la verdad. Vamos a ver cómo le fue a los equipos mexicanos que quedaron en la primera división. Pues en el top 10 no aparece otra vez ningún equipo mexicano. Eso de que pelearían puestos europeos al parecer es completamente falso, por lo menos en FIFA 19. A ver, en el top 14 no, en el 15 por fin aparece Cruz Azul. Tigres no ha aparecido. En el lugar 16 está el Sporting de Gijón. Si no está en el 17, quiere decir que Tigres descendió, amigos, y Málaga está en el 17, y Tigres en el 18 se quedó a un punto de poderse salvar del descenso, amigos. Tigres descendería en la segunda temporada en la primera división de España. Así que bueno, pues desgraciadamente no le fue nada bien a los equipos mexas en la Liga Española. Estaría bien, y bueno, aquí en semifinales, pues Tigres llegó a semifinales, perdió contra el Real Madrid. Y como les decía, no estaría nada mal que hiciéramos este experimento con una liga como la holandesa o la liga portuguesa. Y obviamente, pues allí habría más posibilidades de jugar puestos europeos. En la holandesa, yo creo que hasta alguno de ellos puede arrebatar el título. No así en la liga portuguesa, pero sí creo que estarían ahí entre los mejores 5 tal vez. Así que bueno, ahora sí pasemos a buscar la segunda división de España, a ver si por lo menos el América y Monterrey regresarían a la primera división española. Y bueno chicos, pues... aquí. Y sí, amigos, de hecho Monterrey y América subirían a primera división sin ningún problema. Monterrey quedó en primer lugar con 87 y América con 86. Solamente un punto de diferencia entre estos dos equipos. Esto quiere decir que estos equipos no serían de segunda división española. Yo creo, bueno, según la simulación, que América y Monterrey y bueno... Tigres serían de esos equipos que descenderían. Y bueno, pues Cruz Azul sería uno de esos equipos que se mantiene a mitad de la tabla. Así que bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Por favor, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales. Activen su campanita para que cada que yo suba un video les llegue su notificación y sean de los primeros en ver mis videos. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.